Le va a pegar a esa pelota Hamilton. Le entrará Pereira por la derecha y con derecha para levantar el centro hacia el área. Cerro largo, lo va a buscar por arriba en 14. Hamilton Pereira levantará esa pelota. Corner para el equipo Arachán, que lo va a buscar por la azotea. 0-0 el partido, fue Hamilton con el centro, hacia el área, el golpe de cabeza, está, viene, gol, gol Cayetano, gol, gol, lo cerró largo Cayetano. Cayetano, ganó el zaguero Ángel Cayetano, el número 18, el centro de Hamilton Pereira, por la derecha y con derecha sobre el primer palo fue Cayetano, le ganó al colombiano Aguirre, se zambulló en Paloma, para anotar el tanto de apertura, exactamente a los 14 minutos de la segunda parte, Cerro Largo se pone a ganar, centro de Hamilton Pereira, anticipo de Ángel Cayetano que anota el tanto, está ganando la Arachán, está ganando el equipo Danilo Núñez, está ganando Cerro Largo, Ángel Cayetano 14 el segundo tiempo, Cayetano 14 el segundo tiempo, gana Cerro Largo 1-0. Cabezazo con furia de Cayetano que entró, que ganó la posición y que se tiró de palomita. Pero con qué potencia termina entrándole a la pelota el volante de Cerro Largo para romper con el cero en el partido, pasar a ganar con su equipo Cerro Largo en su casa. Cayetano lo mató a Darro Barrena que no la vio. La pelota entró. Cerro Largo gana en su casa 1-0 ante Wanderers. ¡Golazo de Cololo! Sport 890. Señor Badora. Toma lo que adiciona el árbitro. La pelota por la derecha. Esférico que vino por la ubicación del número 21, Hamilton Pereira, que la pisa por una y por dos veces. Intenta escaparse, escapó nomás. Fue Hamilton con el centro, sobre el segundo palo. Iba Hamilton, caía. El árbitro del partido dice que no pasaba nada y la está sacando a Wander. Desde el fondo ahora con Araujo. Araujo toma la pelota. Va soltando por la punta derecha. Venía para Rivero. Golpe de cabeza de Heredia para sacarla. Vino para Stoll. Stoll la tira para la subida de Beltrán. La pelota va rebotando y nuevamente es de Wander. Allá corre para tomar la Silva. La conquista Stoll. Stoll suelta para Otormine. Este se la presta a Santiago Martínez. Nuevamente vino para Stoll. Otra vez para Martínez. Martínez sobre la izquierda. Un esférico que llegará para la ubicación de Ferreira. Arrancará Ferreira. Corre Ferreira. Siempre Ferreira con la pelota. Va a cerrar largo. Ferreira la juega hacia el medio. Vino para la ubicación de Otormine. Enganchó su golazo. Tiró golazo. ¡Gol! ¡Paiva! ¡Golazo de Cerro Largo, Paiva! El cacique Paiva, notable Paiva, en una de las últimas que iba a tener Cerro Largo en el partido para aguantarla, para intentar protegerla. La manejó notable por la zurda, el centro hacia el área y Paiva recepcionó la pelota, enganchó y después la manda a guardar para anotar el tanto que liquida el partido en el minuto 45 del segundo tiempo. Cerro Largo llega al tanto de la victoria, jugada por izquierda, un balón que conquistaron por el sector de la cancha por intermedio de Ferreira, la jugó hacia el medio, la paró de pecho primero Paiva, enganchó por la punta izquierda y después definió frente a la desesperada salida del golero de Arrúa Barrena para anotar de zurda el segundo gol del partido. El gol que liquida el juego, el tanto que le permite a Cerro Largo pasar a ganar por dos goles. El cacique, Santiago Paiva y un golazo, un gol de colección. Minuto 45 del segundo tiempo, va a ganar el local en Luisa de Melo. El cacique, Santiago Paiva, Cerro Largo 2, Wander 0, se cerró el partido. Golazo del cacique Santiago Paiva que no había tenido oportunidades en el partido y en una baldosa mostró todas sus condiciones técnicas porque la baja notable de pecho y después en el aire se saca de arriba al defensa de Wanderers, avanza con la pelota, define con izquierda para vencer al arquero de Roba Arena y cerrar, bajarle la cortina al partido, gana Cerro Largo como local 2-0 ante Wanderers. Golazo de Cololo. Sport 890.